Hola, hola gente, ¿cómo están? Los saluda su amigo Mr. P, como siempre, aquí directamente desde la ciudad de Trujillo. Estamos en el Hotel Paraíso, que gentilmente nos ha cedido nos sus instalaciones para hacer este en vivo. Ya eh, algunos problemas con la red tenemos, pero bueno, tratamos de sacar esto adelante y hemos dejado más o menos que se estabilice. Hemos esperado que se estabilice la red para estar con ustedes. Eh, son las eh, 23 horas con 8 minutos. Eh, del día sábado 6 de abril del 2024. Estamos aquí en la ciudad de Trujillo, estuvimos en el Manciche además, eh, observando, presenciando la goleada de Alianza ante Carlos Manucci de Trujillo, que aparentemente, yo digo aparentemente porque, eh, porque Franco eh, no ha dicho me voy. Intento yo interpretar las palabras de Franco y él no ha dicho me voy. Eh, él ha dicho, eh, lamento no haberle, poda, no haberle podido dar alternativas o darle los resultados que esperaba la gente de Trujillo, tengo una reunión mañana con la Junta Directiva. A partir de esa reunión se determinará si Franco Navarro sigue o no sigue al frente de Carlos Manucci de Trujillo. Salud por eso. A ver. Dos caras absolutamente distintas del partido. Un primer tiempo que a mí no me gustó y creo que a los hinchas de Alianza tampoco. Un primer tiempo donde creo Franco Navarro eh, eh, resultó beneficioso para Franco Navarro y no para Restrepo. No para Restrepo. Porque hoy Guamán no funcionó de interior. No funcionó de interior Guamán. ¿no? Le costó el partido a Guamán. Aldair. Eh, si bien es cierto, no tuvo problemas este, para, para la defensa, no tuvo problemas defendiendo, pero sí Alianza tuvo problemas para tal Aldair Fuentes. Le cuesta filtrar a Aldair Fuentes. es más la... Se la pasó más lateralizando el juego que filtrar. Y eso hacía lenta la salida de Alianza. Eso desesperaba a la gente de Alianza que hoy llenó el Masich. ¿no? Desesperaba a la gente de Alianza. Primer tiempo, la verdad, a mí no me gustó. Para nada. No me gustó el partido, el primer tiempo. Y digamos que Manucci eh, intentando con Vidal, con Vidales y con Cortés neutralizar las salidas de Alianza, trabajó bien en ese sentido. Trabajó bien en ese sentido. Eh, no arriba Azúcar con Paul Hurtado. Eh, yo veía los jugadores que tiene que tiene Manucci, eh, el plantel que tiene Manucci y me cuesta creer que esté en esta situación. ¿Verdad? Me cuesta creer que esté en esta situación. Es lamentable lo que le ha pasado al equipo trujiano. Eh, no recuerdo una situación similar. 4-0 con la U, 4-0 con Cristal, 4-0 con Alianza. Pero un calco todo, absolutamente todo en las derrotas, un calco absoluto. ¿no? Y, y bueno, hay una reunión pendiente, ya lo dijo Franco Navarro, ya lo ha dicho Franco Navarro, y vamos a ver, ahí se definirá el futuro de Franco Navarro y de Carlos Manucci de Trujillo. Freites es muy voluntarioso. Una cosa es llegando a partir de la condición que tiene de stopper por izquierda y otra cosa es jugar como extremo. Otra cosa es jugar como extremo. En el segundo tiempo, desde el arranque, Restrepo, pone a su trío eh, titular antes de que retornara Carlos Zambrano. Antes de que retornara Carlos Zambrano. Eh, es decir, Garcés, Ramos y Freites. ¿no? Ese fue el tridente que se ubicó en el segundo tiempo en la posición defensiva Alianza. Ingresa Kevin Serna. Cerna por derecha, sale Guamán, ingresa Cabellos, ¿no? Y Alianza es otro equipo en el segundo tiempo, es otro equipo en el segundo tiempo. Y lamentablemente, eh, digo, lamentablemente para Manucci, desde lo físico se ve superado, pero absolutamente por Alianza. Alianza lo supera y Manucci no pone en riesgo, salvo un disparo de Cortés, que se estrella en el vértice mismo. No tuvo más Manucci. Manucci no tuvo más. No tuvo respuesta. Alianza desde lo físico lo pasó por encima. Y una vez más, ojo, yo sé que no me le van a reconocer porque yo soy un besaglobos, ¿no? Eh, pero Rodríguez juega muy bien cuando juega. Y esto, a ver, y esto no, no tengo nada en contra de Arrey. A mí me encanta el sacrificio de Arrey. A mí me encanta el sacrificio de Arrey y a mucha gente le encanta el sacrificio de Arrey. Pero me parece que cuando juegan a Reggae y Rodríguez se sobreponen uno al otro. Y en esa, en, en, en esa disputa, en ese conflicto, en esa pugna, pierde Alianza. Hoy se sabe que Rodríguez es la primera pelota de Alianza. Hoy se sabe que Rodríguez es el que hace jugar Alianza. Sin ser 10. Sin ser 10. Sin ser 10. Eh, bueno, tenemos algunos inconvenientes con. Creo que tenemos algunos inconvenientes con el internet. Creo que tenemos algunos inconvenientes con el internet. Eh, ¿Dónde está el, el, la cajita, el, el, no. el router? ¿Sabes dónde está el router acá? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Para ubicarnos un poquito más cerca. De repente, eh, de repente ese, ese, eso genera problemas, pero. Bueno, seguimos. Seguimos. Entonces, eh, Rodríguez es el que hace jugar Alianza tiene una tranquilidad eh, que le hace bien a Alianza. El tipo maneja los hilos de Alianza. ¿no? Ya con Catriel en el campo y con Serna, ya Rodríguez tiene mejores socios. Y Alianza empieza a mejorar. Mejora, mejora y mejora. ¿no? Y producto de esa mejoría, viene el primer gol de Alianza eh, a partir de una pelota detenida. El centro magistral de Rodríguez porque eso no es un champú eso no es un champú Rodríguez le pone la pelota eh, de manera inteligente a Freites que aparece para cachetear la pelota y decretar y decretar el primero de alianza 1-0 se abrió el partido se abrió el partido y después ya cayó uno tras otro cayó uno tras otro llegó el, el, el golazo de, de, de de Rodríguez, golazo de Rodríguez, golazo, golazo de Rodríguez de tiro libre, golazo de Rodríguez. ¿No? Eh, el 2 a 0, llegó el de cabellos y llegó el de barcos, y Alianza termina goleando, termina goleando, termina goleando a Manucci eh, con, absoluta, con absoluta justicia. Eh, cosas importantes en Alianza para, para destacar: el, el, el buen nivel que viene demostrando Garcés. Creo que conforme pasan los partidos, Garcés se va. Eh, afianzando en el equipo de en el equipo de eh, A ver, no sé si estamos este, cómo estamos porque me parece que hay algún problema con el, con el internet. A ver, alenteando, eh, por favor escríbame porque no no, a diferencia a diferencia de lo que hago en casa, ¿no? donde tengo monitores para ver acá no acá solamente tengo un monitor y, este, y, y bueno a ver quiero saber cómo están este, cómo está saliendo el, el, la señal si, si ustedes también tienen problemas para a ver, eh, modo Movistar dice: eh, eh, A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Tendría que bajar más la noche. Sea, Está saliendo el full de Ya. Está bajando. Bájalo un poquito, entonces. Bájalo un poquito. A ver. Bueno, yo voy a seguir hablando. Yo sigo hablando. No, tendría que reírse. No, no. Entonces déjalo ahí nomás. Déjalo ahí Déjalo ahí no, déjalo, déjalo. Bueno, seguimos hablando. Sí, hoy Neira, a pesar de lo voluntarioso que fue, no hizo un buen partido. ¿no? Es que, eh, a ver, eh, hay jugadores que eh, tienen mejores actuaciones cuando entran que cuando arrancan. Por características físicas, y porque se le da las condiciones para destacar cuando entran, por su característica, y por lo ya y por lo jugado del rival. Entonces, hay jugadores que. Entran y entran bien. Uno de esos podría ser el caso de Neira, aunque en comercio él ya daba muestras de que era un buen jugador, que se trataba de un proyecto de buen jugador. Por lo tanto, ahora podríamos hablar de qué, de un tema psicológico, el tema de la camiseta, pero me parece que hoy no fue un buen partido de Neira, no fue un buen partido de Fuentes, no fue un buen partido de Guamán, no fue un buen partido de los delanteros, por lo menos en el primer tiempo. Ni Waterman ni Barcos. Barcos desesperado bajaba mucho y prácticamente era un 10. No, era, era el 10, ¿no? Y yo me desesperaba en la tribuna porque decía, carajo, ¿por qué baja? Yo veía el partido con Pepe Soto, estaba viendo el partido con Pepe Soto. Y yo decía, pero ¿por qué baja tanto Barcos? No puede bajar tanto Barcos. Porque ya físicamente va a tener problemas después para el recorrido. Él baja y su recorrido hacia el arco es más largo. Y por supuesto que hay un trajín superior a jugar de 9, ¿no? entonces no me gustó hoy el, el primer tiempo alianza a mí no me gustó y el segundo tiempo queda demostrado que hay jugadores que están claramente eh, destinados a ser titular y no tienen competencia o sea este Cerna con un intermitente que puede ser te marca una diferencia porque te mete al rival te mete al rival te preocupa al rival el rival no entra a y ya sabe que por ese sector va a tener un tipo difícil ¿no? entró Darigo entró eh, De Santis eh, y de Santi juega bien Tengo que decir una cosa que de Santi juega bien Se nota de Santis que eh, el tipo viene de una liga superior, una liga competitiva, y creo que ya merecería arrancar como titular en algún partido para demostrar para, para que demuestre en sí de qué está hecho. Yo vuelvo a repetir, yo mi concepto acerca de barcos no ha cambiado. Barcos es el mejor jugador de alianza 2021, 2022 y 2023. Se ganó su renovación, se ganó probablemente eh, eh, su permanencia en el club. Por supuesto que se la ganó. No hizo, no hizo nada para, para que lo echen. Al contrario, hizo todo bien en los tres años que estuvo. Pero en esta oportunidad le está costando, se nota ya que le cuesta un poco, ¿no? Desde lo físico. Y entonces, bueno, pero si se trajo a De Santis, yo no entiendo por qué De DeSantis no arranca. Hoy no era un partido para probar a De Santis y a Waterman, pregunto. ¿No era la oportunidad? Entonces, pues si, si, si tanto se apresuró la llegada, se apuró la llegada de De Santis, Santis tiene que arrancar de titular, viejo. ¿Cuál es el tema con De Santis? ¿Me van a decir físico? En serio, ¿yo tengo que aceptar que el tema de Santis es físico? Si el tipo venía jugando en Portugal, había disputado, había disputado ocho partidos en la liga. Entrenaba todos los días. ¿Cuál es el tema con De Santis? ¿O es que Restrepo no lo pidió? Y digo, más allá de la victoria de Alianza, tengo que ser frío también para, 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 para preguntarme esa, esa. para hacerme esa pregunta. ¿Por qué De Santis no es titular? Yo creo que este era un partido ideal para verlo junto a Waterman. Este era el partido ideal. Y la verdad no entendí. Y cuando entró De Santis, se nota que está con una fuerza, una velocidad distinta. El tipo está con una gana, está ansioso y lo veo cuando hace el calentamiento. Ya lo vi en el calentamiento de Chancas. Y el tipo quiere entrar. Se nota, hay una actitud, hay una expresión de querer jugar. Entonces yo creo que ya Restrepo tendría que jugársela, ¿no? Repito, no cambia el concepto de barcos, pero el partido anterior ante Fluminense era o para Darrigo o para De Santis, no para barcos. Barcos hoy va a aparecer como apareció en el cuarto gol, como 9, como 9-9, pero no para que juegue retrasado, como jugó hoy en el primer tiempo, o para ir a disputar una pelota en el mano a mano a velocidad con un defensor, en un contraataque. A mí me sorprendió el, el que no haya ingresado de Santis ante, ante Fluminense o de Arrigo, por ejemplo. Entonces, y sí me extraña, hoy eh, es un tipo que tú ves y es, es difícil que traiga la pelota, ¿no? Es difícil que traiga la pelota. No tiene el protagonismo que queremos, pero se nota, tiene, tiene condiciones. Hay gestos técnicos que tú dices, no, este tipo tiene una preparación y tiene una formación, ¿no? Eh, así que yo pienso que eh, era el partido para De Santi. Pero bueno, ya está. Ganó Alianza 4-0. Tapa los errores. Tapa los errores. Mal primer tiempo. No me gustó el primer tiempo. Sí, le tendría que dar mérito a Manucci. Sí, le tendría que dar mérito a Manucci. Equipo local. Pero Alianza lo pasó por encima. Alianza, desde lo físico, no había forma que Manucci le, le aguante a Alianza eh, ese, esa condición. A ver, Pau Morales dice, hubiera sido una buena dupla con Waterman, tiene hambre de gol. Un beso para Paulita. Eh, Balazos, Pelado, corre, dice Shink A ver. Ya te rompieron los vasos, Pelado, dice Jairo Abarca. A ver. Willy Muñoz, de arriba es Correlón y nada más. Todo lo que tú quieras. Pero precisamente eso se necesita cuando juegas a la contra. Y Alianza ante Fluminense, cuando Fluminense empata, Alianza quedó para jugar a la contra. Bajo esas condiciones, no era el partido para Barcos. No era. A ver, seguimos Santis y Serna juntos. A ver, dice Renato P. Yo creo que este, hoy era el partido para, para probar a, a De Santis. Hoy era el partido para probar a De Santis junto con, Waterman. junto con Waterman. Entiendo que lo sacan a Waterman porque lo necesitan para el partido en Asunción. Eso lo entiendo. Estoy hablando del partido de hoy. Estoy hablando del partido de hoy. ¿no? Por eso que lo deja Barcos. La gente en la tribuna hoy, a propósito, un agradecimiento muy especial a toda la gente en Trujillo, la verdad que me hacen sentir espectacular. Un agradecimiento muy especial a toda la gente que, a partir del vivo que hice saliendo de la ducha, no calato por supuesto, pero saliendo de la ducha ya con, con el polito y con, la, eh, y con el saco, este, solamente faltándome poner los zapatos, la gente que ha estado cerca del Hotel Paraíso, cerca de la Plaza de Armas, ha venido hasta aquí a tomarse la foto. Aproximadamente han venido seis personas. Seis personas, han venido seis personas. Entre ellas, entre esas personas, entre esas seis personas ha venido la dama que me escribió y me dijo, Mr. P, mañana va a estar en Damasco. Este, y le dije, bueno, mañana mi vuelo sale a las ocho, bueno, mi vuelo sale a las diez, y acá voy del hotel voy a salir a las ocho. ¿no? Y le dije, pero bueno, yo voy a estar haciendo el vivo, como estoy haciéndolo ahora, en la recepción del hotel. ¿No? Y, este, y vino, 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 nos hemos tomado eh, la foto. Así que todo, ¿viste? Gracias a las seis personas que a partir del vivo vinieron acá a tomarse la foto a tomarse la foto con Mr. Pino. Oye, pelado, coincidencia que la U, Cristal y Alianza le hayan metido 4-0 a Manucci. Es tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Tremendo lo que le ha pasado a Manucci. Tremendo. Yo repito, yo no estaría asegurando, no estaría asegurando que Franco Navarro no es más técnico de Manchi. No podría asegurarlo. No podría. Franco Navarro el año pasado estaba con pie y medio fuera de ADT de Tarma, ¿recuerdan ustedes? Se publicó en todos lados de que Franco ya no era más técnico de ADT. Pero ADT no tuvo cómo pagar la rescisión de contrato de Franco Navarro. Y Franco se quedó. ¿Y dónde lo metió al ADT de Tarma al final? Campeón La U, su campeón Alianza, tercero Cristal. O Melgar. Tercero Melgar. Cuarto Cristal. Quinto ADT de Tarma. Quinto ADT de Tarma el año pasado. y una campaña espectacular de Franco. No me extrañaría que pase eso de No estoy diciendo que no es, ni siquiera estoy sugiriendo nada. Pero no me extrañaría. Yo no he escuchado que Franco haya dicho, muchachos, hasta aquí nomás. Eh, yo mañana me reúno con los dirigentes y, y ya le voy a decir, les voy a comunicar que no voy más acá. No, yo no he escuchado eso. No he escuchado eso. Pero ya he leído en las redes que se fue, se fue, se fue. Yo no escuché eso. No me parecería extraño que Franco continúe Manucci. Creo que en Manucci consideran a Franco Navarro. Creo. Y que no han, ni siquiera han evaluado, la, 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 por lo menos hasta hoy, ni siquiera habían evaluado la posibilidad de retirar del cargo a Franco Navarro. Muchas veces esto se hace... Para dar un golpe desde lo psicológico y el jugador diga, puta madre, se va el técnico, se va Franco, no, está huevón, vamos a meter esto, vamos a levantar todo junto, con la puta madre. Probablemente, puede ser, no lo sé. ¿No? Pero yo no aseguraría que Franco no es más técnico de, de, de Manucci. No, no lo aseguraría. Vamos. Pelado, ganamos en Paraguay con fe. Ya Checho se va a encargar de... De buscar los pasajes, ¿no? Viajamos el martes en la noche. Tendríamos que estar viajando el martes en la noche, ¿no? Para llegar en la en mañana, a la madrugada. Yo voy a ganar, hermano. Ya gané el año pasado. Llegan el año pasado. Rafael Punchín. Mr. Pito, ¿por qué más falla tantos goles y por qué la U le cuesta generar tantos goles? Bueno, vale, no son características, viejo. A ver, el que falla es porque intenta, ¿no? el que falla es porque intenta. Tú nunca has fallado, Rafael Punchín. Me, me obligas a hacer esa analogía, hermano. ¿Por qué, me, ¿Por qué me obligan a hacer eso? Yo no quiero hablar de sexo. No quiero, no quiero, no quiero. Tú nunca has fallado. ¿Nunca has fallado tú? ¿Nunca te falló? Si te fallas porque has querido hacerlo. Si Waterman falla es porque ha querido hacer el gol. Si no intentara no fallar nada. Y la U no es que no genere. O pelado. Irás a Asunción para acá, para Contracierro. Estoy en Asunción, de todas maneras. De todas maneras voy con el checho. Nos vamos, ya el año pasado fui con Neri, ahora me voy con el checho. Aclarando con la mía. Con la mía. Esto de acá es absolutamente eh, Mr. Pitt. Y del checho. Tiene nada que ver a la presión. Esto no tiene nada que ver a la presión. Tal vez así que estoy haciendo la cobertura de la Alianza Manuchi por Mr. Pichan, Aclarando, porque la gente a veces ay, ¿qué hace? Este? Pues yo viajo porque me da la gana y los que me acompañan viajan porque me da la gana. A ver, Luis Montalbán. Feliz por mi alianza, Mister. Coincido en que De Santis debe de jugar más minutos, si bien Barcos metió gol ya no trasciende como antes. ¿No cree que Restrepo hizo probar jugadores en otros puestos? Sí, probablemente. Sí. Ahora, ¿me puedes sacar las estadísticas cuántos goles ha sumado Barcos este año? ¿Barcos está superando a Waterman en, en los goles? Ayúdenme. ¿Barcos está superando a Waterman en los goles? Los dos tienen cuatro. ¿Los dos tienen cuatro goles? O sea, miren, miren ustedes, ¿no? Ojo, los dos tienen cuatro goles, los dos han fallado un penal cada uno. Barcos ante Suyana, Waterman ante Chancas. O sea, ¿cómo más allá de que se le discute a Barcos y alguien me va a decir a mí que soy chupapingue de Barcos? A Barcos le dio la mano un día y, y, y en Asunción ¿se acuerdan que le robé una entrevista? Me metí a la zona mixta y sí, este pero no es que yo fre eh, frecuente a barcos pero más allá de la discusión y del cuestionamiento ¿cómo le dices a un tipo ya no te quiero? si es el goleador de la temporada junto con el nueve que trajiste para sentarlo o sea y él te puede decir si mis números están acá él tiene cuatro yo tengo cuatro yo perdí un penal él falló un penal cuidado o sea, ¿cómo más allá de los cuestionamientos, tú te bajas a un tipo? Sí, que no es lo mío, ya no está en las mismas condiciones físicas de los tres años anteriores. No, está bien, nadie está en las mismas condiciones físicas de hace tres años atrás. Es como si yo dijera, no, yo estoy igual que hace cinco o diez años, no. Ya me van costando algunas cosas. ¿no? Luis Hernández, Mr. Dickinson. De Santis debería ser el primer recambio contra Cerro. Barco ya no está para la Libertadores. Tal vez le está dando continuidad local. Pero, repito, ¿cómo más allá? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo estoy de acuerdo que de Santis ya tendría que ser el primer cambio. Estoy de acuerdo. Sin dejar de reconocer y ando subrayando. ¿No? El tema de Barcos, que fue el mejor jugador de Alianza en los tres últimos años. Y que hoy, en las diez fechas... Diez fechas. Y que hoy, en diez fechas jugadas, el goleador del equipo junto a Waterman. ¿Cómo? O sea, más allá del cuestionamiento, ¿cómo te sacas de encima a alguien que te dice, no, yo siempre cumplí. Yo cumplí siempre. Fui mejor jugador de Alianza en los tres últimos años, 21, 22, 23. Y ahora, en diez fechas... Yo tengo la misma cantidad de goles que Waterman. Que es el 9 que trajeron para sentarme. ¿Cómo, más allá de los cuestionamientos, te bajas a, al, a un jugador? ¿Cómo? Explíqueme, ¿cómo? A ver. Con la tuya, no fue tu esposa que... Aneri. Aneri. Yo viajo con la mía. Yo viajo con la mía. A Neri se lo pagó ella. Eso sí. Yo viajo con la mía. O oh, pelado, ¿también irás a Santiago con Colo colo Sí. Sí, sí, sí. Voy a estar en Santiago. Y voy a estar en Río también. Voy a estar en todos lados. Oye, oh, eh, buen croma, pelado cafetal. ¿Cómo buen croma? Oh? ¿Tú crees que es croma? ¿Cómo microma. croma? ¿Ah? ¿Qué es este acá? Este es este, un... Un licor. Acá dice, está escrito en inglesa, voy a tratar de... Yo soy malísimo en inglesa, ¿no? Acá dice, eh, liqueur, que se, se supone que es licor, ¿no? apple, que se supone que es manzana, original, que se supone que es original, y T, que se supone que es, o D, que se supone que es el. El licor original de manzana. ¿No? ¿Está bien? Acá está. ¿No? Apple Sours. Ahí está. ¿Cómo hace cromo? Yo no hago nada cromo, eh. Estoy loco, qué mierda. <laughs> A ver, seguimos con la gente, a ver. Williams Ángel, ya deja de renegar y mándame un saludo hasta Estambul, Turquía, peladito rico. ¿Estás en Estambul, Tur...? ¿Estás en Turquía, Williams? Un abrazo, Williams. ¿Estás con la. con la. ¿Estás con la germu que le quitaste al DJ Diego? Confírmame, Williams Ángel. ¿Estás con la germu que le quitaste al DJ Diego? No creo, ¿no? A ver. A ver, Andrés Osmar Quiroz Córdoba. Mister, ya están llegando dos tracas al telo. Ya leí a pie. ¿Ya paste qué, weón? ¿Qué? Yo no tengo nada en contra de mis amigos los tracas. ¿no? Nada. Nada, nada, nada. Ya dije yo. Yo no tengo ningún reparo ¿no? en reconocer que hay, hay trans lindos. Yo no tengo ningún reparo en reconocer. No me hace más ni menos. ¿no? A ver, Pau Morales dice, oye, 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 bueno, no sé. Seguimos. El lado millonario dice, no, ¿qué va, millonario? ¿qué va a ser millonario? Nosotros, el éxito, o sea, el truco es que Checho compra vuelos de madrugada. ¿No? Vuelos de madrugada. Y vamos, vamos a ir en conexión, huevón Asunción. Vamos a ir en conexión. Eh, Mr. P, ¿irás a la Maracaná o esperarás resultados? No, quiero ir a Maracaná. Quiero ir a Maracaná. Yo creo que vamos a llegar con vida al último partido. Creo, creo. Creo. Creo que vamos a llegar a cumplir el último partido. El míster está en el búnker de los arébalos. De los arevalos Invita pelado. Guillermo BW-1901. No, no, no. Quiero agradecer. Yo quiero hacerles una pregunta, muchachos. No es una exageración. No lo voy a comparar con Marquiño. No lo voy a comparar con Montaño. No lo voy a comparar con qué otros grandes hemos tenido. Eh, no lo voy a comparar ni con Montaño ni con, ni con Marquino. No. Pero puta, qué bien juega Rodríguez. Tiene una tranquilidad para salir jugando desde el área. ¿No? Eh, Marquino es otra característica. Montaño también era otra característica. Yo creo que. No sé si a ustedes les parece, pero a mí me parece que Rodríguez es muy parecido a Ligüera. Es muy parecido a Ligüera. A mí me parece. Rodríguez es muy parecido a Ligüera. Muy parecido. Eh, y si es muy parecido a Ligüera y si tiene la producción de Ligüera y alcanza la producción de Ligüera, yo tengo fe. Yo tengo fe, tengo expectativa Pero también queda demostrado, y que bien le pega la pelota, ¿no? Que bien queda la pelota. Ahora, no me dejarán mentir los hinchas de Manu de los hinchas de, de hoy, que estaban en la tribuna de Occidente pegados para el Norte. Cuando va a venir el tiro de esquina y yo le digo, Olímpico, Olímpico Rodríguez, Olímpico. Y casi le clava el Olímpico. Con, casi le clava el Olímpico. ¿Por qué le gritaba Olímpico? Porque el viento en las canchas del norte del país juegan un papel muy importante, pero muy importante. Entonces yo estaba cerca del banderín del córner y le grito: ¡Rodríguez Olímpico! Olímpico. Y put. Le pega muy bien Rodríguez. Y los jugadores uruguayos, los 10 uruguayos, Lejos de parecerse a los 10 brasileños o a los 10 argentinos, ¿no? eh, Willy Muñoz definió el tiro libre como marqueño, sí, sí. Aquí voy, aquí voy. Los 10 uruguayos, asumiendo que más allá de que juega con una 10 y más allá de que en Uruguay lo consideran 10, pero juega como 8, los 10 uruguayos no son... Similares a los 10 argentinos ni a los 10 brasileños. Estamos hablando de las tres potencias o las tres fuerzas más importantes del continente, ¿no? No. Los 10 uruguayos, todos son cortados por la misma tijera. Bro. Todos son cortados por la misma tijera. Recoba, Rubén Paz, Carrasco, eh, eh, Bengochea. Todos. Y le pegan como los dioses, ¿no? Le pegan como los dioses todos. ¿no? Recoba, Rubén Paz, eh, eh, ¿qué más dije? Rubén Paz, este, Bengochea, eh, puta, eh, eh, Carrasco, puta, le pegan como los dioses. ¿no? Y Rodríguez no es la excepción. Rodríguez no es la excepción. Ya en el clásico... ¿Se acuerdan que en el Arco Sur metió un tiro libre al poste? O sea, todos son muy parecidos. Y yo, a mí me parece, se me hace muy parecido a Martín Ligüera. Muy parecido a Martín Ligüera. También de buena pegada. Que vino como 10, Peluso lo trae como 10, pero él era 8. Ligüera, ¿no? Pero bueno, parece que los 10 uruguayos... Para nosotros que tenemos, estamos acostumbrados a los 10 como Julio César Uribe, Teófilo Cubías, ¿no? Cuquín, este, Chorri, ¿no? Esos son nuestros 10. Entonces, pero el 10 uruguayo es más táctico. Y con el agregado de la pegada. ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Mejoró la señal? ¿Mejoró la señal? Una bendición que haya mejorado la señal. Uh -huh. Bueno, muy bien. Eh, llegó Apuesto.com, la casa de apuestas deportivas que estabas esperando, la que más regala y que por su lanzamiento están sorteando 3 iPhone 15, 3 Playstation 5, 3 televisores de 70 pulgadas, 3 camisetas de tus equipos originales y un parlante vocé. Para participar, solo regístrate en Apuesto.com y por cada 10 horas de recarga tienes más opción de ganar. Ya lo saben, Apuesto.com. Yo salí fresquito de la ducha. Y puta, ya. El, 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 la chela se me está subiendo. Me está subiendo. Miren, miren, miren. Miren de nuevo. Ya se me está subiendo. Y empiezo ya. Empiezo a calorarme. Empiezo a calorarme. Empiezo a calorarme. Empiezo a perder el control. Velado borracho, dice es ese yo pongo mi plata, no con la tuya. Fran Castillo, ¿grabado? ¿Qué va a ser grabado, viejo? Estamos en vivo. Estamos en vivo, papá. Estamos en vivo. Yo no grabo nada. Entonces, bueno, me encantó lo de. Me, me va encantando lo de Rodríguez. Me va encantando lo de Rodríguez. Pero, como en su momento lo dije. Rodríguez juega mejor solo. Hay muchos casos en el fútbol de jugadores que solos crecen. Paolo Guerrero con Claudio Pizarro. Juntos se fue Claudio y Paolo se puso el equipo al hombro y él mismo fue y Rodríguez yo no quiero decir no sé qué va a pasar cuando se, cuando este, se recupere a rey no sé pero Rodríguez en buena hora para Alianza ha dicho no, yo puedo yo puedo y ahora por este tema de la rotación por el partido de Copa Libertadores a mitad de semana no, Restrepo movió un poco la pieza a mí no me gustó porque Guamán es eh, lateral y Guamán hoy eh, como interior jugando de cabellos no me gustó a mí no me gustó. Eh, y Freites, que es muy voluntarioso, no me gustó como extremo. Sí me gusta cuando llega desde su posición de stopper por izquierda, como factor sorpresa. Como carrilero lo van a tener siempre referenciado. Y como no es rápido, es fuerte, sí, pero no rápido, esto se lo neutraliza. Lo neutraliza. Hoy influyó poquísimo en el primer tiempo. Vidales trabajó sobre él y Cortés trabajó sobre Sanelato. Por eso es que Alianza en el primer tiempo no existió. No existió. El segundo tiempo ya con Cabello, con Darrigo, con Cerna, con De Santis, este, ¿quién más entró? Eh, bueno, ya fue otra cosa, ¿no? ya Alianza marcó una diferencia. Marcó una diferencia. una diferencia. A ver. No. Freites. Freites. ¿Qué cosa dije yo? Freites. Ah, Harold Palomino, Freites. Ya lo dije. Está más de stopper por izquierda. Porque es un tipo que tiene vocación ofensiva. Pero no es lo mismo llegar como llega él de stopper por izquierda a jugar de extremo izquierdo. No es lo mismo. Cuando tú juegas de extremo ya te tienen referenciado. No, este huevón va a subir. ¿no? ¿Qué hacen los extremos? Juega con este va, ¿no? Está de extremo. Pero cuando él juega de stopper por izquierda y por la vocación que tiene va y va no lo tienen referenciado. Porque no es su Función primaria. A ti te referencian por, por tu función primaria. Entonces, hoy Freites, cuando volvió a su posición, pasó más porque sorprendía, pasó más con, y, y trascendió más cuando pasó con poco contrario. Porque no era que estaba llegando como extremo. Era un tipo que va desde su posición de stopper, que no es lo mismo, repito, a jugar como extremo. ¿No? Y como extremo lo neutralizaron. Pero bien, bien Garcés, bien Garcés, me gusta Garcés, me, me va gustando Garcés. Y creo, ojalá no me equivoque, creo que cuando dije y cuando me preguntaban, Restrepo se tiene que ir, yo dije, yo lo aguantaría. Porque yo veo trabajo. ¿no? Yo en Restrepo veo trabajo. Yo veo trabajo. Algo que no veía yo. A ver, perdón, me estoy expresando mal. Porque asumo que la Riera también trabajaba. Pero su trabajo no se veía reflejado en el terreno de juego. Algo que el trabajo de Restrepo sí se ve en el, en el terreno de juego. Más allá de que ha tenido algunas inconsistencias, ¿no? Y que su peor partido fue en Tarma. Pero el trabajo de Restrepo se ve reflejado. El trabajo de Larriera no se veía reflejado. No se veía reflejado en la cancha. Era muy débil. Por eso es que, sí, acumuló 12 partidos sin perder, pero el partido más importante lo perdió, y lo perdió mal. Lo perdió mal, improvisando. Entonces, y créanme, y lo voy a confesar, y más allá de que me haya tomado unas tres latas, ¿no? y lo voy a confesar, eh, me da para sentirme contento porque no me equivoqué sí, yo creo que hay gente que va a decir que va a esperar que, que por, por ahí Alianza no consiga los resultados y me va a decir, ah tú respaldaste a, respaldaste a Retrepo ¿No? y sí, lo respaldé porque yo veía trabajo pero finalmente es mi pensamiento yo no estoy en la cabeza de la gente del Fondo Blanque azul ni de Marioni yo opino por mí y a mí en su momento, cuando decía, puta que se va, y dije, no, yo veo trabajo. Yo veo trabajo en Restrepo. Algo que no veía, por ejemplo, en el pasado. Y me da la sensación que lo mejor de esta alianza, sin decir que la apertura está perdido, porque no está perdido, me da la sensación que lo mejor de esta alianza, si es que sigue Restrepo y continúa Restrepo, se podría dar la mejor versión de este Alianza 2024 se podría dar en el clausura ante Fluminense tuviste trabajo tuviste un trabajo pero Estrepo no tiene la culpa de que Cerna y Waterman porque Cerna también falló y no solo Waterman más allá que Serna hizo el gol porque el gol de Cerna no tapa el gol que se perdió no, no lo tapa no es que un gol tapa el otro no si hubiese sido victoria, sí diría, bueno, pero ganamos. No ganamos. Por lo tanto, el gol de Serna no tapa el gol que se falló. No. Y aquella vez contra Fluminense, el trabajo de Restrepo se vio reflejado en la cancha y Restrepo no es culpable de que Waterman y Serna se pierdan goles. No es culpable. Se trabaja para eso, se trabajó para que las circunstancias se den. Se dieron, pero no la metieron. Entonces, ya esa alianza es una muestra de que está mejorando, de que el trabajo de Restrepo, de que la mano de este muchacho, eh, el técnico colombiano que en Colombia lo tiene referencia como tipo muy estudioso, nota, después le puede alcanzar o no le puede alcanzar. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero se nota, hay un trabajo. Y yo estoy contento porque por... después, de... después de algún tiempo veo a Alianza jugar algo, independientemente de los resultados. Independientemente de los resultados. Pero tú ves juego. Y yo creo que tendría que plasmarse o, o, o tendría que madurarse esa idea. A ver, vamos con la gente. A ver, Sebastián Alberto Yachi, mister... En el equipo titular, a Reyes suplente. Hoy sí. Hoy sí. Y a ver, no es una respuesta facilista. Porque claro, tú miras, claro, pero si sí está lesionado. A ver. Ah, perdón, el otro que ingresó fue Castillo. Perdón. Esta alianza con Zambrano, Ramos y Garcés. Eh, el que jugó este, por derecha fue Guamán. Guamán por derecha. No de interior. Eh, el, otro chat, el que jugó fue este Cabello, ¿no? No, no, no. ¿Quién jugó contra Fluminense por izquierda? Usted el ya me hizo efecto a mí también, creo. ¿Quién jugó, quién jugó este, contra.? Sí. No, no, no. Ah, sí. Freites, ¿no? Freites jugó Freites. ¿No? este tú me dices a rey lo que da eh, ah, puta, se me lo que da cabellos y Castillo junto a, a Rodríguez es superior a lo que da Rey en el equipo para mí para mí si Castillo va a jugar así siempre como jugante fluminense tiene que ser titular. Tiene que ser titular. Y la dinámica, el trajín de cabellos de Catriel, también es para que sea titular. Entonces, si tú ves que está dando resultados, Rodríguez, Catriel y, y Castillo, ¿dónde lo pones a Regui? ¿Dónde lo pones a Reggae si tú ves que Rodríguez, Catriel y Castillo dan resultados? Castillo tendría que jugar así siempre. Eh, Castillo, hermano, si me estás escuchando. Viejo, hazte la idea de que todos son Fernandino. Hazte la idea de que todos son Fernandino. Y de que todos los partidos son de Copa Libertadores. Juega igual siempre, viejo. No minimices porque es un equipo de Liga 1. No. Hazte la idea de que estás jugando contra Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Libertad, este Paranaense, hazte, la idea. juega así siempre, porque se supone que el que tiene que poner la pierna dura eres tú. Y en la medida que tú sí, en la medida que tú juegues con esa intensidad Obviamente que le vas a dar una mano de la puta madre al equipo. Obviamente que vas a liberar a Rodríguez. Entonces, la idea es que juegues así siempre, como anteparalaense, esa vez de Copa Libertadores que le entraste a Fernandinho y le hiciste sentir la pegada, y como contra Fluminense. De eso se trata, Castillo. Por eso llegaste a Alianza. Y así como Castillo, todos tienen que jugar como si fuera ritmo de Copa Libertadores. A ver, seguimos. A ver. Mister, ¿cómo se dice pañuelo en japonés? Pao Morales. Sacamoco. Al empezar con la huevada. <laughs> claro, como ya me viste rojo, ¿no, Pao? Ya me viste este color, ¿no? Puta, lo voy a hacer hervir a Mister Pitt. Ya me viste así, ya viste que estoy encendido. Me quieres en encender más. Me quieres... ¿Quién es a Mister Pita en llamas? ¿No, Pau Morales. A ver, Mister, Guamán o como carrilero por derecha? Claudio Morales. Bueno, es que hasta ahora Sanelato, hermano... A mí Sanelato San no es el mismo del Suyana, ni de la San Martín, ni de los primeros partidos de Sanelato en Alianza. No lo es. No lo es. Y Guamán... Le está costando. Tiene condiciones. Ahí me gustó contra Blooming. Sí, pero Blooming no es. No es este. Fluminense, ¿no? Y hoy Guamán jugó de interior. No jugó como extremo. Todavía no hay un titular en ese sector. No hay. A ver. Eh, Albert, Alberto Ramírez, pelado Agáchate un poco más. Quiero ver mi futuro, dice Alberto Ramírez. A ver acá. Mm. Luis Montalbán, mister, Envíe un saludo a su fan número uno, mi hija Daniela, mi hijita Daniela. Tenemos fe en que volverá Gran Chef. Danielita, un abrazo. A ver, este, ah, no se, no se puede poner imagen. Yo les voy a contar algo, muchachos. Yo no voy a regresar Gran Chef. Creo que eso está oliado y sacramentado. Creería que eso estaba oleado y sacramentado. Mm. Le he contado, además, y esto es como. no por mí, ¿entiendes? Porque yo, no, yo estoy tranquilo acá, disfruto esto. Este, pero eh, me lo dicen hoy, incluso en, el, en, en la ciudad, Se me lo piden chicos, niños, niños, niñas, ama de casa, ¿no? Por ejemplo, hoy día que me fui a Damasco, eh, terminé de tomar un café. Y al costadito hay una casa de cambios, ¿no? Y había una señora que estaba ahí esperando. Yo no sé cómo me verán ustedes. ¿Estamos en HD? No, ¿no? No estamos en HD, HD. No estamos en Full HD. Eh, y, y había una señora este, ahí en la casa de cambios. Y me dice, Mr. Pete, de verdad se lo voy a decir con mucho respeto, pero usted es muy guapo, ¿me? ¿no? Usted es mejor en persona que en televisión y yo no me perdía un capítulo de Gran Chef por usted. Lo dijo la señora, con mucho respeto lo digo, una señora muy guapa además, ¿no? Aquí no es suerte. Pero yo no sé cómo ven ustedes, a mí es sin necesidad de usar el Full HD, yo no sé. Pero eso me lo dijo la señora y así como esa señora me lo han dicho muchos, pero yo he conversado en su momento con alguien, con alguien de producción, y me dijo, Peter, nosotros te queremos. Pero el canal, ¿no? Por este tema que pasó y toda la vaina. Porque, claro, cuando llega un tipo que ha sido cuestionado, lo primero que ay, ¿cómo vas a llevar un hijo okay? que puta, es machista, es xenófobo, puta, madre ¿Qué sabe? ¿Qué ¿Usted sabe? Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben. ¿No? ¿Usted sabe? Y, claro, y los canales no si quieren comprar el pleito, ¿no? Porque basta que un huevón, ¿no? Un huevón. O huevona, comente. Pues, ¿Cómo va a ser ese huevón ¿Qué está haciendo ahí, puta machista? Se se vino. Y entonces no, 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 no. Sí, cuando la presión Army decía que iba, que iba a pintar el canal temblaban, imagínate, tío. imagínate. Por eso les digo, yo creería que no voy a volver, no voy a volver. Pero agradezco igual, agradezco igual a, la, a toda la gente que me lo pide. A ver, vamos. Ah, mmm. Tío, ¿por qué no fuiste al concierto de... Megadeth? Franco Calderón, Che, ¿qué es Megadeth? Interrao. A ver, eh, Pelado, ¿qué fue con la señal de los anticuchos, Matías? ¿Qué vieron eso? ¿Dónde lo vieron? No, la señorita, sí, la señorita Maribel. Maribel. No, 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 otro no, otro nombre. Está mal. Maribel. Eh, ah, su madre, Sí, Maribel, creo, ¿no? O, o, o Nuria. Nuria, creo, Nuria, Nuria. ,你们. Los anticuchos, Nuria, afuera del Estado. Unos anticuchos espectaculares, ¿no? Unos anticuchos espectaculares, riquísimos. Gracias, gracias, señora. Muchísimas gracias. Gracias, yo estoy, de verdad que yo. Estoy muy, muy feliz aquí en Trujillo, muy feliz. La gente me quiere. Bah, no todos, pero sí, siento, siento un cariño muy especial de la gente eh, aquí en Trujillo. Oh, mister, lo quería ver cocinando otra vez. Rosa Isabel Andrade Calderón, sí. Enseñaría el chat, pero le enseñaría el chat de verdad, pero le complicaría la vida a este muchacho. Aunque podría tapar el destinatario. Yo me dijo, Peter. Puta, estás en mi ranking y te quiero, weón. Pero es una decisión del canal. Entonces, ¿Qué voy a hacer? La vez pasada conversamos. Y no precisamente de eso. Y le dije, oye, ¿qué fue? Y me dijo, puta, Peter, weón. Nosotros te queremos, estás en el ranking. Pero es una decisión del canal. Bueno. Es lo que me ha dicho él, no sé. Pero entendería que es así, ¿no? Porque... Las grandes empresas o, 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 o estos medios de comunicación, si no miren lo que pasó con el comercio, ¿no? miren lo que pasó con el comercio. El comercio decidió, para no comerse ningún problema, dijo: No, no, mejor no lo nomino, no lo no, nomino no, no, porque van a salir esos tipos conservadores y van a decir: hoy cómo el comercio va a nominar a Mr. Pitt! Y yo respeto. Pero bueno, es así. Hasta Mando un abrazo, a este eh, Rosa, te mando un abrazo Rosa. El Jesus. Mister, ¿cuándo vuelves a hablar con la Agusneta? Fue un gran programa el año pasado. Sí, en serio. Te mando un abrazo a mi hermano la Agusneta. Un abrazo para un muchacho joven que tiene la cantidad impresionante de. ¿Cómo van este persas? Eh? Perdí contacto con Andy Zane. ¿Cómo van los persas? ¿Quedaron eliminados o se metieron al Mundial? Dice. Faltan fechas todavía. Sí. Okay. A ver, John Rebatalam. Espero que nunca vuelvas al gran chef, pelado. Tú eras el rating, así que no me hagas ver esa huevada de nuevo. <laughs> un, abrazo, un abrazo, hermano. Un abrazo. Yo les voy a decir una cosa, ¿no? Yo tengo... Yo tengo algo muy yo en el Gran Chef. Pasé, me divertí mucho. Una, fue una experiencia linda, hermosa. Hermosa de verdad. Pero también sucedió algo que no he no lo he no lo he dicho. Y no de la producción. Yo pasé por un tema un tema muy complicado. Yo pasé por un tema muy complicado, ya lo dije. ¿no? tema que no en su momento no quise tocar. Eh, y cada vez que... y conservo, conservo la foto de ese, conservo la foto de ese momento. Y para mí es la foto emblema de mi paso por poder, porque coincidió con ese momento que me tocó vivir. Un momento familiar durísimo. Es Más, yo en, el, en, en la entrega de los premios Lumini te dedico unas palabras. Probablemente no me van a entender, pero hay un tema que, hay un tema que a mí me va a generar un dolor por el resto de mi vida. Yo no voy a superar. Yo puedo haber estado o creo haber estado o creo estar preparado para todo pero para eso no estaba preparado Para lo que pasó en ese momento yo no estaba preparado y creo que creo que nadie está preparado y es algo que a mí me genera demasiado dolor demasiado dolor Es como que si yo hubiese adoptado. Y se los digo a mis hijos cuando charlo eh, y les dije, ¿no? Ustedes, ustedes tienen un hermano, usted, yo he adoptado a alguien que no está en este mundo. Y lo adopté en el preciso momento que dejó este mundo. Y se convirtió en hijo mío. En el preciso momento que dejó este mundo, se convirtió en hijo mío. Entonces, claro, la gente decía. ¿Por qué Mr. Pete mira al cielo? ¿Será yo no? No era yo. No era yo. En cada eliminación, en cada noche de eliminación, yo buscaba este angelito. Angelito digo porque siempre lo consideré un hijo. Pero no quise tocar porque no me correspondía a mí algunos temas sí, probablemente a sus padres a mí no y esta foto por ejemplo o sea cuando a mí eh me pasaron esa foto, eh, había un Fer, Fer, el gran Fer, jovencito, el muchachito que me decía, él siempre conversaba conmigo y me decía, Mr. P, ¿por qué esos ojos brillan cuando, cuando mira, mira hacia arriba? Y justo me pasó, y le dije, sí, me dijo, yo lo noto porque yo le tomo las fotos y le doy el, el fotógrafo de esto. Y, y lo he notado, me dijo Mr. Pitt. Y se la entrego, me dijo. Le mando la foto, la foto. Entonces, para mí, Dios sabe por qué se han dado las cosas. Y se lo digo en serio, muchachos. Dios sabe por qué no regreso, Iván. Y porque generaría un dolor inmenso. Y me lastimaría mucho recordar, a pesar de que... Repito, fue una experiencia hermosa, pero a mí me lastimaría mucho eh, recordar y volver a los mismos escenarios donde yo recibo la noticia. ¿no? Y, y todo ¿cómo, cómo se dio. Entonces, este, repito, tiene un... hay un recuerdo imborrable en mi paso por el gran chef, que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo sentimental, con, con lo espiritual. Y, y él quiso que llegue hasta donde... Yo, yo creo mucho en estas cosas, muchachos. Yo puedo ser un. Yo soy un tipo. Yo soy un ser humano y que me equivoco. Meto errores. Soy un tipo imperfecto y se nota. Pero Dios. Eh, y yo creo que él me llevó hasta donde tenía que llegar. Donde tenía que llegar. Habían días en que yo no, lo digo en serio, habían días en que yo sentía que yo no era el que cocinaba, sino que recibía una ayuda que no como por ejemplo, ¿no? El mismo día que sucede el tema. Yo tenía que enfrentar a Mauricio y a Jesús Neira Yo no sé porque yo no he visto el programa. No veo los programas. Muchachos, le voy a decir algo. Yo no veo los programas en los que yo actúo. No veo Presión Radio, no veo Presión con Mr. Pete. No veo, no vi El Gran Chef. No vi cuando, no he visto, no veo cuando yo estaba en El Gran Chef. No veo, no escucho mis narraciones ni tampoco me veo en televisión. No me veo, no me veo, no, no me gusta, no me gusta. No me gusta ver. Yo no veo ninguna repetición del programa. No veo. Eh, y en ese, en ese episodio, en ese capítulo, donde yo compito para meterme a la final con Mauricio y con Jesús, los hombres que quedaban, Hay un momento en que yo, por ejemplo, no había hecho, nunca me había hecho brownie y, y yo no he visto el capítulo, pero si ustedes ven, si, si no lo han editado, y, o sea, obviamente hay una edición, pero ustedes en ese capítulo pueden ver lo mal que lo estaba pasando. Yo quería irme. Creo que me preguntan algo recuerdo, me preguntan, dice, ¿Mr. Pete, ¿quieres ir sí? No, es, no hice yo y de pronto eh, la gente el personal técnico había una chica que no voy a decir su nombre porque no porque tenga nada malo al contrario, sino que en algún momento los chicos me dijeron Mr. P no nos, nombren, no nos nombres porque van a pensar que nosotros favorecemos ya ok, no te voy a nombrar eh, es una producción muy celosa además entonces, había una chica que apoyaba a uno de los camarógrafos. y Me decía, Mr. P, todos están teniendo el mismo problema. Mr. P, todos están en el mismo problema. Y nosotros queremos que tú avances, ¿no? nosotros queremos que tú te metas a la final. Y yo, puta, yo estaba en otra hueva. Yo estaba pensando en mi vieja, estaba pensando en mi hermano. Y yo me sentí un miserable. Porque yo decía, yo no puedo estar en televisión. Cuando en mi casa están llorando. Cuando en mi casa están llorando, están sufriendo. Es una tragedia. Y, y empecé. Y vi que Mauricio tenía problemas. Vi que Jesús tenía problemas. Y de la nada empecé. Y me salió un brownie. Vean el capítulo del brownie. Y me salió. Un... Yo en mi vida hice un brownie, muchachos. En mi vida hice un brownie. Yo en mi vida hice un postre. Yo cocino, pero nunca en mi vida hice un postre. Y el brownie me salió como. Como en él. dijo: Tiene la forma y el tamaño de un brownie. Los demás no son brownie. Y yo sentí que en ese momento yo había recibido una ayuda de arriba. Entonces, repito, lo del Gran Chef fue una experiencia hermosa, espectacular. Hermosa y espectacular. Pero Dios sabe por qué no regreso Porque si así nomás, lo digo, los estoy confesando, es algo que no voy a superar en mi vida en mi vida, porque yo tuve muy cerca a hada, yo tuve interacción el que hoy considero mi hijo tuve interacción y ocurrieron cosas que me conectaron mucho, me conectaban mucho. Entonces, Dios sabe por qué no, no, no voy a volver más y por qué me está evitando probablemente un dolor, más que una alegría. No lo sé, yo la verdad que respeto mucho, mucho las decisiones la del Señor. Vamos con la segunda, ¿no? Vamos. Llegó Apuesto.com, la casa de apuestas deportivas que estabas esperando, la que más regala y que por su lanzamiento están sorteando 3 iPhone 15, 3 PlayStation 5, 3 televisores de 70 pulgadas, 3 camisetas de tus equipos favoritos y un parlante vocé. Para participar, solo regístrate en Apuesto.com y por cada 10 soles de recarga tienes más opciones de ganar. Ya lo saben, Apuesto.com. Muchas gracias. Bueno, volvemos al partido porque bueno, me voy a poner muy nostálgico. Volvemos al partido. Eh, bueno, hoy anotó Paolo Guerrero. Hoy anotó Paolo Guerrero, lamentablemente Vallejo empató con, la, con Unión Comercio, empató de manera dramática. Pero hoy anotó Paolo Guerrero. Es su segundo gol ¿no? que hace en, en la liga. Antes le había anotado a Huancayo en su debut. Eh, vamos a esperar lo que sucede con Franco Navarro eh, en eh, Carlos Manucci. Eh, ya Vallejo cambió técnico, es el Chicho Salas. Así que este, nada, eso. Después Cinciano empató con UTC. No empató con Gutiérrez de Cajamarca. Hoy Sporting Cristal va a jugar antes por Huancayo, que no tiene técnico. Bueno, mi Mermúdez, porque Wilmar Valencia dejó de ser técnico, es por Huancayo. Eh, y Melgar Melgar empató con Chancas. El equipo de Wilmar Valencia ganaba y estaba logrando, creo que, su cuarta victoria consecutiva. Y los Chancas viniendo de atrás. Empartaron el partido en el último instante, 2 a 2 eh, Bueno, hay que esperar lo que hace mañana Sporting. Sporting Cristo. Repito, Alianza el miércoles juega ante ante Cerro, ante Cerro porteño en Asunción. Guillermo W 1901 dice Vallejo y Manucci en camino al descenso no lo creo. Tienen. Eh, ah. Mar Valencia. No, Wilmar dejó de ser técnico de Huancayo y Marco Antonio Valencia es técnico de Melgar. No, no ¿Dije? Sí. Bueno, estoy borracho. Sí, Marco Valencia. Eh, pero chancas o no chancas, pelado. Sí, sí, chanco. Chanco siempre, a veces bien, a veces mal, pero. A todos nos pasa. A veces, repito lo que les cuento, ¿no? Hablando un poco en términos futbolísticos. A veces tienes partidos extraordinarios. A veces tienes partidos donde ganas sin gustar. Y a veces tienes partidos que que no mereces ganar y lo ganas. Y a veces tienes partidos en que te ganan. A veces tienes partidos que te ganan. Que te ganan. Y hay que aceptarlo, ¿no? Eh, a ver este, Pao Morales dice una chiquita para alegrarlo eh, Pau la única chiquita que me alegra es este a lo mejor no te digo nada este, una chiquita para alegrarlo dice ¿cuál es la fruta más divertida? la naranja jajaja. Ja, 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 ja. yo te voy a decir cuál es tu bueno mejor no <laughs> es cierto que hay he hecho con Irso comió doble torta una con chantilly y otra sin chantilly Víctor Piaca, no 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 no, no. No. Puedo dar fe de ello que no. Oye Pelao, haces un programa de cocina a la misma hora. Saludos desde Alemania, Renzo González. Puede ser, pero yo no participaría. Lo que pasa es que la gente me quiere ver cocinando. Güey. ¿Y qué pasa si gano? Así, ah, este weón a el programa para ganar. No. Terrimen. Oye, oye, dice, ¿a, a propósito de qué dice? De Paulita. Bueno, Paulita, yo puedo convertir este. Tu fruta en. En la fruta. Ay, Dios. Dios mío, Paulita. Está fuerte, dice la Chela. No. no. sino que te mueve siempre un poquito la chelita. Te mueve un poquito. Oh, Checho está inquieto, dice papá, muéstrame la noche trujillana. Me he dicho, che, che, hemos venido a trabajar, carajo. Te no, no, no. parece esa neria. <laughs> no, mentira. Me he hecho es más tranquilo. Lucas Isaac, saludos desde Chiclayork. El hombre paloma Elizo, dice lo máximo, Mr. Pitt. Saludos desde Chosica. Te mando un abrazo, el hombre paloma Elizo, que es un, realmente es un maestro en la. Eh, me, pone como, me pone como. Me ha puesto como lucha. Me ha puesto cuando creo que un día le saqué la mierda a Macías. Después ha, ha puesto cuando soy arquero. Puta, para el hombre, Paloma Elisa. Puta, soy el top en todo. Gracias. Saúl Pérez, te quieren ver quemando la sopa, mister. Y friendo los robioles. Puta, los Imagínate, güey. Imagínate los raro. Yo he tenido episodios, weón, Puta. Yo creo que eso hizo que la gente, que los niños. O que me agarraran cariño, ¿no? Porque hacía cosas increíbles, o sea, como mierda, como mi mamá un día me dijo, Petercito, me dice, ¿no? Hola, Petercito. Espera, espera. Vamos allá. Hola, Petercito. ¿Cómo vas a quemar la sopa? Pues papacito. Tienes que fijar. Tú también no me jodas. Ya que mi vieja me vacile. ¿Qué, proviene, ¿Qué proyectos tienes en Trujillo, mister? Dice Jena. Nada. Cosa de, que tiene que ver con fútbol. Nada, nada de otro, de otro planeta. Jonathan Grías, ya un año de ser su miembro, mister. Qué rápido se pasa el tiempo. Suerte ya en Trujillo. Saludos a Paolo y Doña Peta. <laughs> no, pero hoy día, hoy día he venido a ver fútbol. ¿eh? Hoy día he venido a ver alianza. Y además... Checho ha venido a hacer la cobertura para Mr. Pichannel. ¿Ya colgó fotos, este, Sara? Sí, ya colgó fotos, Sara. Sí, hemos venido. Tenemos que darle cobertura, tenemos que, el canal tiene que crecer. Tiene que crecer. A la gente que escribe, y me gusta aclarar los puntos, y con respeto, como ayer aclaré el punto de, de, de Baristo, ¿no? En la mesa, ¿no? Porque la gente piensa, no ve la foto de Baristo y dice que encima hay alguien que se toma el tiempo. ¿no? A tildarme a mí, a mí, a tildarme de racista. Mi vieja es guanuqueña. ¿no? Mi viejo es guachano. Pero bueno, ok. Eh, mi vieja es guanuqueña de, de padre chileno. Y de madre guanuqueña. Pero bueno, ok. Eh, y este. <laughs> A propósito, está de cumpleaños el popular. ¿Usted estará, ¿Estará despierto? si sí, debe estar más borracho, pero es más, creo que si me contesta, los voy a agarrar en una bomba. Bueno, digo, este ¿de qué me, de qué me, de qué me, de qué me estaban hablando? Ah, ya, aclaro el tema, ¿no? Eh, cuando me dicen, oye, ¿por qué foto? Porque bueno. A Checho, y lo vuelvo a repetir, no lo acreditan y no es una queja, están en su derecho y en absoluta libertad. Pero Checho manda, cumple siempre con enviar la solicitud y no lo acreditan en otros clubes. muchos lo acreditan, Quejo lo acreditan, en Alianza lo acreditan. Yo no tengo la culpa. En ciencia no lo acreditan. Yo no tengo la culpa. Si no lo acreditan a Sergio, yo tengo que poner una o dos o tres fotos que yo utilizo de la página oficial del club. Que no me acredita, no voy a usar todo el carrete. Eso. Pero Sergio está un año de graduarse, un año, ¿no hijo? Un poco tiempo. Este año este año te gradúas bien, carajo. Bien. Este año, si Dios quiere, ¿no? Tenemos un ingeniero eléctrico, un ingeniero eléctrico en la UNI, nada más y nada menos que en la universidad más difícil del mundo. ¿Ya? Entonces, como profesional que es, como un tipo metódico, sano. No forajido como su padre. Él cumple siempre y dice, bueno papá, no me... Bueno, está bien. Entonces, quisiera él ir a cubrir en el monumental, en el gallardo. Pero si no lo acreditan, no lo acreditan. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no le pido favores ni me empeño con los clubes. Yo no me empeño con los clubes. Si no lo acreditan, no lo acreditan. ¿Qué va a hacer? Esa es la explicación para todo dicen, Dice, Joder, puta canal, esto, qué página. ¿Qué hago? No Macarita. Esa es la explicación. Y lo hago con todo respeto. Eh, ya. Ah, ya. Vamos a ver. Debe de estar en una bomba. Deben de estar en una bomba. Voy llamar al DJ, lo voy a mal día, lo voy a mal día. ¿Qué estar haciendo? Sí, sí. ¿Mm? ¿Eh? Dieguito André, ahí está. Dale, ¿Aló? Dieguito, ¿por qué ocultas la cámara, weón? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí está. ¡Feliz cumpleaños, P. Diego! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¿La estás pasando ahí con los muchachos de ADN Show, no? A ver, Sí. No, huevo. No. No, en Madrid no estoy en vivo, eh. Estoy en vivo en el canal de Alan. Huevo. ¿Qué tal, este, Diego? ¿Cómo la está pasando? Ven acá compartiendo. amigos. Buenos amigos. ¿Quiénes están en la reunión, Diego? Sebas, tremenda sorpresa, Sebas, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. Lo malo de Sebas, lo malo de Sebas es que le gusta demasiado el alcohol. Hay que controlarlo un poquito. Hay que controlarlo un poquito. No, controlarlo un poquito. Eh, yo no sé quién será el papá de Sebas. No sé si a mí le gustaría el alcohol, no sé, no sé, no sé. Esperemos que no. Esperemos no sé, que de, no. De repente viene de familia. Ah, de repente viene de, de familia. ¿Quién más está? Eri. ¿Kimberly? Javier eh, no, no. Parece que está viniendo. Uh -huh. No estamos seguros. Frena ahorita. De... En Pero el no, concierto. No. A ver. ¿Y Hachiri también está ahí? Hachiri está en Shanghai. Ha dicho que no ha ya. 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 Escúchame, pásame con Arianita, por favor. La gente me pide Arianita. La gente dice: ¿Qué está haciendo Ariana? Dice. Ari, Ari. ¿Qué? Arianita, la gente me pregunta, cuando dijo que tú estabas en la fiesta, la gente dice, ¿dónde está Arianita? Bueno, ahí está, ahí ya te están viendo. Ahí está. ¿Cómo la está pasando Arianita? ¿Bien? ¿Qué? No, 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 no. No le das caso a ese preocupe. ¿En serio? Ok, ok. Bueno, Arianita, a mí me dicen acá, me dice Mifo, este, no, Mifo no, eres este Rubén Alarcón, que, es, que eres lo más lindo de la fiesta, dice. Ay, gracias. Sí. Sí, bueno. Bueno. Gracias, Arenita. Un besito y cuídate. Chao, Arenita. Chao, 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 Bueno. Bueno, Dieguito. Y Neri está borracho ya. ya está. Está en la piscina con ropa. está desatado. Está desatado, no, está desatado. Él cree que ha ido de cacería, ¿no? No lo no, enfocamos, no lo enfocamos. No. Este... Me, ahí está una de las malas muchachas también, ¿no? Sí, pero, por... Ah, okay, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Listo, listo. Bueno, Dieguito, eh, te mando un gran abrazo. Me, me, me da mucho gusto que la estén pasando muy bien ahí, que se diviertan. Y nada, papá, pásale bien, feliz cumpleaños. Gracias, mi acá Acá compartimos. Siempre con la alegría. Más que feliz ir trabajando en apresión, básicamente. Ajá. Qué mejor que celebrar un día. Importante para mí es mi cumpleaños con, con amigos prácticamente son verdaderos amigos gente muy buena muy, muy buena onda Dale muy bien Dieguito te mando un gran abrazo felicidades gracias mister nos vemos suerte cuídate. chao chao bueno ahí estaba Dieguito que está de cumpleaños y eso es eso es presión, ¿no? eso es verdaderamente es una familia eh, los chicos se están divirtiendo sanamente. Eso de que están por eso es una joda, ¿no? Es una joda. ¿no? Este, bueno, muy bien, muy bien, me parece muy bien. A ver, vamos con algunos comentarios de la, de la gente. Eh, full cache, DJ, dice: <laughs> Mi follador, mi follador. <laughs> Jonathan Elías, ataca a Diego, dice Jonathan. No, no es el Rolex, este es un. Este es un movado. Este movado me lo trajo Luis Portilla. Luis Portilla. Un chico, la verdad, a quien yo le agradezco mucho y espero que le vaya bien siempre. ¿no? Él este, trabaja en Estados Unidos, peruano, casado con. Eh, eh, una señora mexicana, ¿no? este, y estuvo aquí para fiestas, y la verdad es que quería darme ese regalo de darme ese regalo de este reloj movado, que es un reloj caro, y que bueno, le había costado mucho también este mucho trabajo conseguirlo. Eh, y me dijo, mr. Pites, para usted. porque yo me identifico con la historia de vida que, que cuenta usted, y la verdad es que y estando en Estados Unidos tan lejos, usted me trae a Perú eh, con todo, con sus bromas, con su estilo, con su formación deportiva. Yo no consumo mucho fútbol peruano, pero consumo porque con usted me entero y todo y me divierto mucho. Y sí, un abrazo para Luis Portilla y que le vaya bien a él y a su familia. Saúl Pérez, mister, usted tiene resistencia bajo el agua en una competencia. ¿Cuánto tiempo aguanta con... <laughs> Ay, cachete. Sí. Pendejo, te crees, Saúl Pérez. Mr. Boluarte, dice Sebasaurio. Bueno, los muchachos, vengan, muchachos, si quieren. Venga, 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 venga. Venga, Bueno, acá hay unos muchachos que estaban esperando y que bueno, ya se van, está diciendo tanto se muere este huevón. Ya mejor nos vamos, dice. Pero no, no, acá vengan, 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 vengan. Va un muchacho que va a... Perdón por hacerlos esperar, por hacerlos esperar tanto. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé y sí, los muchachos ya estaban aburridos. Me decían, ah, pura, te ya se, ya se estaban yendo al tono. Venga, muchachos, venga. Pueden para acá, para acá, para acá, para que salgan ahí. Ahí se van a ver reflejados. ¿Qué tal, mi hermano? A ver, a ver. Eh, el nombre. Llegaron cuatro muchachos más. A ver, ¿tu nombre? Flavio, Flavio. Flavio. Mi hermano, ¿tú? Kevin. Kevin. ¿Tú? Jofra. Jofra. Joaquín. Joaquín. Tú ya estás más avanzado que el resto, me parece, ¿no? No, no, todavía, todavía no comienzo. Ajá, bueno. ¿Y a dónde se van ahorita, muchachos? A disfrutar de la noche trujiana, de hecho. Tiene que ser, pues, me Vamos a buscar a las nenas malas, a las que tú nos presentas, Frey. ¿Yo? No. ¿Tú? no eso, eso, eso es una mentira, es una falacia. Porque yo no se las presento ni cagando, yo me las quedo. <risa> <risa> yo no. Bueno, este... ¿Ustedes recién acá? ¿Han venido por el...? Pero, pero, partido, no, por, por el partido. El par ah, sí, por el por partido. partido. ¿Y cuándo se van ustedes? ¿Mañana? Mañana que ser... Eh, el matadero. <laughs> bueno, a ver si nos tomamos, sí, a ver si nos tomamos un. Pásame tu un celular para tomarnos el selfie acá, en vivo. A ver, vamos. ¿Estamos ahí ahí? ¿Estamos bien ahí? Sí. sí. Eh. Eh, no, muchachos. Suerte, cuídense, cuídense. Arriba, 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 cuídense, muchachos, cuídense. Gracias, gracias, gracias. gracias. Dale, cuídense, cuídense, muchachos. Cuídense muchachos. Usen jeve siempre. <laughs> Aunque a mí no me gusta, pero tienen que usar. Tienen que usar. No me gusta, en serio, a mí, no, a mí no, me gusta, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Pero bueno, hay que usar. Hay que usar. Hay que usar. La cagada esa, Jonah, Jonah Gamer dice. Bueno, 10 personas vinieron hoy al hotel. A tomarse fotos este, con Mr. Pitt. Diez personas. Bueno, está bien. Ese chato me robó mi fono cuando fue Trujillo, dice. Exacto. <laughs> <laughs> o oh, esos son los que me están cobrando el cupo, dice Saúl Pérez. No pasa, nada. no, pasa nada. Quiero decir que eh, hoy hay, ha habido mucha gente, no eh, eh, la gente que me habla, me habla muy bien de la labor que está haciendo el coronel o comandantes Reboredo de la labor que está cumpliendo Reboredo. Eh, me, me hablaba muy bien de él, muy bien. Digo, bueno, hay que venir a Trujillo, muchachos. Hay que venir a Trujillo. ¿Cuánto les pagaste, Mister? Nada, Giner, nada, nada, nada. Eh, Pau Morales, buenos actores. Eh, todavía no has conocido al mejor actor, Paolita. Para que me conozcas para que veas el mejor actor. Y tú te vas a convertir en protagonista. Y, pro, y probablemente víctima. Llegó Apuesto.com, la casa de apuestas deportivas que estabas esperando. La que más regala y que por su lanzamiento están sorteando 3 iPhone 15, 3 PlayStation 5, 3 televisores de 70 pulgadas, 3 camisetas de sus equipos favoritos y, una, y un parlante vocé. Para participar, solo regístrate en Apuesto.com y por cada 10 soles de recarga, tienes más opciones de ganar. Ya lo sabes, Apuesto.com. Muy bien, son las 00 horas con 36 minutos del día domingo, del día domingo. Mañana para la gente que, si hay gente en Trujillo que nos está viendo, eh, mañana estamos abandonando el hotel a partir de las ocho y media, más o menos. A partir de las ocho y media de la mañana. Así que bueno, este, por ahí. Eh, algún otro chico más, otro muchacho más de los diez que han venido hoy, este, se acerca y no, no tengo ningún problema. A ver, vamos a ver. Después este. Eh, oye, hoy, actor XXXX, dice Jonathan Elías. Yo soy el actor que Paulita quiera. Ella quiera. este Arturo Cristóbal, mister Cayó a la tía poeta no, no, no la vi hoy día a mí, a la señora poeta. Le mando un beso a la señora poeta. Arturo Cristóbal. Eh, a, ver. a ver. Muy bien. Un par más. Ya, pero oye, oye, dice Mickey Bebé. Eh, después, Paulita Morales, otra vez. Pero hoy hay otra protagonista para su videoclip. Nah. Está bien, pero ese es un videoclip. Pero esto es una película. Esto es una película. Así que bueno. Un beso para Paulita Morales. Mr. Antijebe, ¿qué le dice un jaguar a otro jaguar? How are you? Ay, carajo! Andrés Osmar... Quirós Córdoba, o he pelado malcriado. respeta a mi mujer, dice. Eh, Habrá presión radio mañana, Mister. Sí, claro, yo mañana estoy llegando a las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, estamos llegando a Lima. 11 de la mañana. No, es que, a ver, que a mí no me guste no quiere decir que no tenga que usarlo. Eh, bueno, te protege contra las enfermedades y... Evita un embarazo, un embarazo no deseado. O sea, es, este, es fundamental. Te puede salvar la vida, además. O sea, yo, o sea, si estoy, si hoy tengo 55 años, es porque yo tomé mis precauciones siempre. ¿no? Y si yo tengo eh, cuatro hijos solamente, es porque tomé precauciones siempre. Si, si yo no tengo hijos en otros, en otros lados, es porque tomé mis precauciones siempre. ¿no? Entonces, es importante el jeve, el, el, el preservativo. Por supuesto que es importante. A mí no me gusta, pero es importante. Este, y porque pierdes tiempo, pero es importante. Y porque te pierde porque cuando uno te... cuando te... Puta, es... Eso no, eso no tiene nada que ver con la pasión tiene que ver más con un tema de precaución de seguridad, pero eso, eso de pasional no tiene nada, cero cero y encima después tienes que ah, madre, o sea, no tiene nada que ver con la pasión pero bueno, es eso es no tiene nada que ver con lo con la seguridad, con la prevención y todo lo demás a ver, un par, un par más, un par más. Por supuesto, Saúl Pérez, por supuesto que sí, imp... ya lo he dicho, te salva la vida. Te salva la vida, claro que sí. Te salva la vida. Jorge Farfán. A ver, saludos, mister. Gracias nuevamente por la oportunidad de aprender a conocerlo y conocer a su equipo de producción, que son muy buena onda. Bien por el día y buena gente. Las 00 horas con 40 minutos del día domingo. Domingo 7. Domingo 7. A la gente le tiene pánico a ese, ese día. Domingo 7 de abril del 2024. Bueno, un abrazo para todos, muchachos. La verdad, me hacen felices siempre. Eh, cuídense mucho. Y gracias a los. Hemos tenido casi 17.000 mil vistas. Y. Eh, Gracias a los 3.000 dispositivos conectados. ¿no? Gracias a los 3.000 dispositivos conectados, sábado, día que la gente sale a bailar, a disfrutar. no Dejen su like, muchachos, por lo menos lleguemos a mil. Si hemos tenido 3.000 dispositivos conectados, mil por lo menos mil, déjenme su like. Ya nos divertimos, no Y, muchachos, yo les voy a decir una cosa. Yo no les miento en nada. En nada. Yo se las cuento tal cual. Tal cual me pasa a mí la vida. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Suscríbanse a ver si llegamos a los 100.000. Suscríbanse a ver si llegamos a los 100.000 eh, suscriptores. Y bueno, por lo menos tener una plaquita ahí de este, eh, en el estudio, en el pequeño estudio de, de Madrugol o Mr. Pete Channel. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Mañana nos encontramos a las 10 de la noche en Apresión Radio Dominicana. Que tengan un buen domingo. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Descansen. Chau, chau.